Estamos de volta da publicidade, amigos, e empezamos a segunda parte do programa. Imonos á Galería Bisol, na nosa sección de arte, porque ali espéranos María Lezón coa súa exposición La Belleza. Pues he hecho una obra que en verdad ha sido un ejercicio personal, porque normalmente o en mi carrera me dedico siempre al equilibrio entre la estética, el humor y un concepto social o algo que te toque los nervios. Entonces soy bastante politiquera, socio. Y bueno, entonces en esta obra me hice un ejercicio para mí misma, que era a ver si puedo pintar solamente que no tenga nada más que belleza. Y entonces pues ese fue mi reto, porque he tenido como una época en la que no me apetecía pintar, estoy un poco harta de reivindicar cosas y dije, pues ¿qué puedo hacer? La verdad es que se me da bastante bien la estética burguesa, que es de donde vengo, y dije, pues voy a jugar solamente con la estética, con este tipo de estética, y a ver si me puedo parar y no darle la coña que suelo meter, o el mensaje subliminal, y creo que lo he conseguido. Mis followers, como se dice ahora, pues buscan que tenga doble sentido, que haya, pero no hay. La verdad es que mi intención era que fuese placentera a la vista y nada más. Que yo pinto, no importa el tamaño que yo comience, va a crecer. Entonces, pues me encuentro una tela, un mantel en casa de mi madre que lo va a tirar o lo que sea, lo pongo en la pared, empiezo a pintar y me pide que sea más grande. Entonces esa es otra de mis retos, que es por favor para, porque a ver luego dónde, cómo lo llevas. Entonces pues nada, como puedes ver, pues todos tienen... Luego, son retos que me pongo, que es como, ¿qué hago si empiezo una cabeza? Si luego le añado un cuerpo, ¿qué hago si...? Y a ver hacia dónde me llega, es como una forma de estimular la imaginación. Y bueno, soy bastante obsesiva y bueno, pues son como ejercicios que me hago de psicología. Y bueno, pues eso son telas, porque colecciono telas, hago lana, tejo lana, pues una flor se convierte en un árbol, el árbol en una montaña, entonces al final pues no quepo en mi casa y tengo que, le saco provecho a todo. Y es una, pues es mi forma de trabajar, no soy nada práctica y pues cuanto más pequeño empiezo, más grande, y cuanto más grande, y no hay manera. Hice una dedicatoria a las mujeres en la historia, hice un trabajo también sobre las mujeres en la historia y es una de las piedras que me ha quedado, pero tengo Margaret Thatcher, la papisa Juana, tengo Santa Teresa, pues dediqué un poco a la mujer que está como olvidada. Y cómo no, que está, y ahora está, vuelve a nacer en la conciencia social, pero la mujer siempre estaba ahí. Entonces pues he puesto pues, a Frida, sí, tengo un toquetazo mexicano, que mi abuela era mexicana, como se casó con mi abuelo gallego, y bueno, y es una de mis pintoras predilectas. Sí, he vivido en Canadá muchísimos años y cuando viví allí pues viajaba bastante a México. Y luego cuando vives en un país monocromático de blancos, grises y negros, te pide el cuerpo, necesitas color, entonces allí es donde más colorido. Luego he ido a vivir al sur de España, que es donde tienes color para dar y regalar, y me fui al minimalismo blanco. O sea, es como que buscas lo que no tienes, el frío, allí el calor. Se ve en el arte que hacen los nativos del norte del Polo Norte, los inuits, todos hacen colorido con hilo. Me he formado en muchísimos campos de las artes plásticas, es lo que he estudiado y es lo que chupo. Entonces pues cojo lo bonito de cada cosa, lo que me interesa y lo hago mío. Y luego lo meto en un cuadro y lo traigo a una galería. I should be calling, but I just can't let it show. I should be hoping, but I can't stop thinking.
vergüenza de ser pintor contemporáneo, querer pertenecer al arte contemporáneo y pintar cosas que las entiende la gente, que es un poco también, pues, también la parte conceptual que he querido justificar, es que es bastante elitista ir a una galería de arte contemporáneo, conceptual, pues que hay que leer muchísimo, está hecha para las minorías, que han estudiado, que leen, que tienen tiempo para meterse el tocho de lo que ha querido presentar el artista. No digo que no le quito valor, sino que es para una minoría. Entonces yo, pues, con la belleza reivindico que el arte puede ser perfectamente contemporáneo, que nos representa hoy, que es, pues yo me dedico a todo el mundo. Si quieres encontrar concepto, lo hay, si quieres que sea elitista, lo hay, pero si quieres que sea populista, lo hay, si quieres que sea superficial, también lo hay. Y ese es el arte público para los lugares públicos, para toda la gente, para el día a día, eso es lo que a mí me interesa. Soy mariista, a mí me gusta el drama, el color, y soy feminista. La justicia es, no sé, el arte por placer para todos. Ese es mi... Y luego busco yo, es algo muy personal, pero que luego lo presento ahora a los demás y los demás ya es suyo para interpretar como quieran. Para mí es un ejercicio personal, el que luego yo te invito y haces lo que quieras, si te gusta bien, si ves lo que yo veo bien, pero tú ves tu propia, no tengo límites de ni manipulación de nada. Es así que, ¿cómo me clasifico? Pues colorista, dramatista, no sé qué ismo soy, pues en la trinchera, porque en España, por ejemplo, el arte pues es lo que se hereda hoy en día, no hay becas, no hay nada, estamos un poco a la deriva. Y luego, pues, luego los nuevos, los jóvenes, las promesas, y dices, pues, si ha habido una generación que estamos olvidados, que no ha habido... Y yo, porque vivo fuera, me muevo fuera, pero en España muy difícil. Es como el año, volvemos a las cavernas un poco, se ha quitado el arte, la filosofía, la historia, se les deja de dar importancia y bueno, pues eso es lo que yo, a lo que me dedico. Entonces no sé qué ismo seremos, el olvidismo, no sé, pero aquí estamos. Na sección de teatro recordamos de que o actor Fernando Callo chega a Ourense o día 25 de maio para presentarnos El Príncipe. Señoras, señores, verán, la historia es un precioso y preciso manual de instrucciones de cómo actuar. Tomará las armas contra el furor y el combate será corto, porque la antigua valentía no se ha extinguido aún de nuestros corazones. We'll be right back.
Pois ata aquí chegou, amigos, o noso programa de hoxe. Xa saben que seguimos en contacto en rompecabezas@telemiño.com. Moitísimas grazas por estar aí e acompañarnos.